Bien. Aquí nos piden calcular únicamente clausura de conjuntos en R con la topología usual. ¿De acuerdo? Entonces, para clausura, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trabajar de nuevo con nuestros conjuntos importantes, ¿verdad? Que en un punto, es decir, dado, aquí, dado un X0 perteneciente a R... Nos interesan los conjuntos de la forma x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, con delta mayor que 0, ¿verdad? Uh -huh. Estos son los entornos con los que vamos a trabajar. Entonces, también sabemos el qué. También sabemos que el conjunto A de un subconjunto X con X tau espacio topológico Cumple que la clausura. Bueno, se pone bajo porque me va a quedar muy. ¿solo? Cumple que el conjunto A es siempre un subconjunto de la clausura. Uh -huh. Yo le pongo la red encima que uno quiere escribir mmm, adherencia del conjunto A sin ningún problema. ¿De acuerdo? Aquí escribí cierre, como más nos guste. Cierre, clausura o adherencia. No pasa nada. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, para estos conjuntos, si ¿sí hay puntos aparte de los puntos del conjunto. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con el primero, a ver si nos da una pista. Y porque nos gusta ir por orden también. Entonces, aquí. Sea. A. El conjunto formado por 1n, tal que n pertenece a los naturales. Es decir, el conjunto formado por el 1, el 1 medio, el 1 tercio, así, infinitos elementos, ¿verdad? Lo que vemos es que, claro, estos conjuntos 1 partido por n, o estos puntos 1 partido por n, ¿a qué punto se están acercando? Al 0. Entonces que se estén acercando al cero, una idea en la topología usual de pensar en clausura es al conjunto que tú tienes, le estás añadiendo los posibles límites de sucesiones que tengas dentro de tu conjunto. Es cierto que esto es una caracterización, ¿no? Pero intuitivamente, si cada vez nos estamos acercando más al punto 1, podemos pensar en que, bueno, puedo pegarme todo lo que quiera a ese punto, ¿verdad? Y si puedo pegarme todo lo que quiera a ese punto... Debería pertenecer ese punto a la clausura. Entonces, veamos que aquí vamos a jugar con lo que creemos que va a pasar. Vamos a probarlo. Veamos que 0 pertenece a, a clausura. Para ello, ¿qué tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar qué ocurre con el conjunto A, intersección, cualquier entorno del punto 0, ¿verdad? Y hemos visto cómo son los entornos del punto 0, de la forma x0 menos delta, x0 más delta, es decir, en este caso, menos delta, coma delta, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿esto es siempre, que la pregunta que nos hacemos, distinto del vacío? Sea cual sea el delta mayor que cero que yo coja. Sí, siempre vas a encontrar un punto lo suficientemente cerca de cero. ¿Y cómo se llamaba esa propiedad? Estoy trabajando en R, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es que eso es cierto sí y solo si sí, existe un cierto N0, ¿verdad? Natural. Uh -huh. Tal que. ¿Qué tiene que ocurrir? Que ese en ese 0 tiene que estar dentro de este intervalo, ¿verdad? Uh -huh. O lo que es lo mismo, que esté dentro de este intervalo, como es positivo, ¿cierto? Realmente solo tiene que estar en la parte positiva. Que el 1 partido por n sea menor que como. Delta, ¿cierto? 1 partido uh -huh. en 0. Y esto en realidad es lo mismo que decir que 1 es menor que. Delta por n sub0. El n0 es un número de qué tipo. Un número natural, natural ¿verdad? Uh -huh. Y el delta es un número de qué tipo? Real. Y había una propiedad en los reales, ¿verdad? Que me decía. Era más general, pero si tú eliges dos números reales, cualquiera X e Y. El X todo lo chico que te dé la gana, por ejemplo el 1. El hito lo grande que. Eh, el X todo lo grande que te dé la gana, por ejemplo, el 1. El hito lo chico que te dé la gana, por ejemplo, el delta. Puedes encontrar un natural N0, de modo que el natural por el chico es más grande que el elemento grande. Es que has cogido uno, bueno, no pasa nada. Pero esto era cierto por. La propiedad arquimediana. Exactamente. Entonces esto es cierto por la propiedad arquimediana de R. Si fuese en Q, el delta lo cogería de Q. Que fuese en Z, el delta lo cojo de Z. ¿De acuerdo? Arquimediana siempre significa que existe un natural. Del conjunto, donde cojo los dos elementos que aparecen aquí, ¿vale? Que serían este elemento X de R. Este elemento delta de R, ¿de acuerdo? Este es el grande. Es que has cogido uno. Bueno, no pasa nada. Lo puedes hacer con toda la grande que quieras. Como si quieres 10 millones, ¿de acuerdo? No pasa nada. Si me puedo encontrar otro, aunque este sea 0,000000, lo que te dé la gana. Pues hay un natural suficientemente grande que hace que el producto sea más grande. Que es el que has puesto a la izquierda. ¿Vale? Lo cual significa que efectivamente. ¿Qué ocurre? El 0 es un elemento de A clausura. La, uh -huh. la pregunta: ¿hay más elementos en A clausura? Pues está el conjunto de los. El, element, el conjunto A está. El 1, un medio, un tercio. El 0 está, que es un punto que no estaba en el conjunto A, ¿verdad? Uh -huh. ¿Hay más puntos aparte de ese? Vamos a ver que no. Es decir, ahora veamos qué ocurre si tomamos, por ejemplo, un elemento x0 que esté entre dos términos consecutivos de nuestra sucesión, ¿verdad? Y si está entre dos términos consecutivos, es que está entre un cierto 1 partido n0 más 1 y un 1 partido n0, ¿verdad? Con n0 perteneciente a los naturales. ¿Hasta ahí bien? Bien. Entonces... Yo tengo un punto por aquí en medio, ¿cierto? Lo cual significa que, claro, ese punto voy a coger el mínimo de la distancia que hay del punto x0 a cada extremo, ¿verdad? Puedo estudiar cómo de lejos está el punto x0 que he cogido del 1 partido n0 más 1. Bueno, a ponerlo. Me gusta poner las así inclinadas. ¿no? Vamos a coger la distancia que hay del punto x sub 0 al punto de la izquierda, que sería el 1 partido n0 más 1, ¿verdad? También puedo ver cómo de lejos está ese punto x 0 del 1 partido n sub 0, ¿verdad? Como estos son dos números, puedo estudiar cuál es el más chico de esos dos números, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. Que más o menos la construcción que estamos haciendo sería decir, ah, pues mira, cógete aquí el 1 partido n0 más 1. Cógete aquí el 1 partido n0. Te buscas ahora un elemento, por ejemplo, por aquí, x sub 0. Tienes esta distancia, que sería la distancia del x0 al 1 partido n0 n0 más 1. Y tienes esta distancia, que es la distancia que hay del x0 al 1 partido n0. Obviamente en el dibujo, ¿qué distancia es menor? Al n0 más 1. La de la izquierda, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿qué pasa si cojo la mitad? Por ejemplo, o un poquito menos. Si cojo cualquier intervalo que sea... Aquí le sumamos, le restamos delta y aquí le sumamos delta, ¿verdad? Pero le sumamos menos que esta distancia, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, ¿qué pasa si tú coges cualquier delta que sea estrictamente menor que la menor de estas distancias? Claro. Si coge este delta, cumple que el conjunto A. Intersección con el x0 menos delta. x0 más delta, ¿qué pasa? Que el conjunto A tiene puntos y tiene este punto de aquí, ¿verdad? Azul, tiene este punto azul, pero entre medias no tiene más elementos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la intersección del conjunto azul, que sería el conjunto A, con... La parte naranja, que es este conjunto, x0 menos delta, x0 más delta, ¿cómo es esta intersección? Vacía, ¿cierto? Mm. Pero para que el punto estuviese la clausura, necesito que la intersección sea siempre no vacía, no vacía. con encontrar uno que falle suficiente. Joder, es que la has cogido muy chico el intervalo. Ya, es que. Para que esté dentro de la clausura, tengo que poder cogerlo todos los chicos que me apetezca. Y siempre va a estar algún elemento en común. Con que haya un caso con uno suficiente, aunque te diga que hay infinitos que sí, pero justamente uno falla. Mala suerte. Entonces no está en la clausura. Pues lo que puedo afirmar es que entonces aquí este elemento x0 no pertenece a la clausura del conjunto A. Luego. Ya hemos visto que la clausura del conjunto A sería todo el conjunto A, que ya lo sabíamos, y solo hay un punto exterior al conjunto A que le añado, que es el conjunto formado por el 0, ¿verdad? Uh -huh. Ya tengo nuestra clausura. Venga. Vamos al 2, ahora. Dice, mira, para el 2, ¿qué vamos a tener ahora? Razonando. De forma análoga, tenemos que intuitivamente, ¿quién crees que va a ser la clausura del conjunto 0? Unión, el 1 abierto, 2 abierto, todo eso clausura. Seguro que va a estar el punto 0, ¿verdad? El 0, sí. Seguro que va a estar el intervalo abierto 1, 2. La pregunta, ¿hay más puntos? El extremo 1 lo voy a poder añadir. Y el extremo 2 también lo voy a poder añadir. Vamos a probar uno de esos dos, porque el razonamiento es análogo. ¿Cuál prefieres probar? ¿Que ¿El 1 está o que el 2 está? El 1. Venga, entonces, veamos... Que 1 pertenece a... Le podría haber puesto nombre para no tener que escribir ahora. 0. Unión 1, 2. Todo eso. Clausura, la verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que estudiar? Tengo que estudiar qué ocurre con el 0. Unión 1, 2. Intersección con cualquier intervalo de la forma... 1 menos delta. 1 más delta, ¿verdad? Uh -huh. Y esto sería para todo delta mayor que 0. Dice, mira, es que cuando coges el 0 intersección con estos puntos, ña, depende de cómo de grande sea el delta, ¿verdad? Porque obviamente, ¿qué pasaría si el delta fuese mayor o igual que 1? Que entonces, a este conjunto. 1 menos delta, le está restando algo todavía más chico que delta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si le resto algo que es más grande que 1, 1 menos algo más grande que 1, ¿cómo es? Negativo. Entonces, si es algo negativo y esto es algo positivo, el 0 aparece en medio, ¿verdad? Uh -huh. Sí. O sea que tengo aquí el 0. Y además, como estoy cogiendo algo que es mayor o igual que 1, por la derecha, el 1 más delta es mayor o igual que 2. Por lo tanto, todo este intervalo está contenido. Es decir, que tengo este intervalo de aquí, ¿verdad? El propio conjunto. Bueno, en particular esto como es distinto del vacío. Ya es que has cogido un delta muy grande. Venga, ¿qué pasa si coges el delta positivo pero menor estricto que 1? Fíjate que entonces el 0 no pertenece a este conjunto, ¿verdad? Uh -huh. Aplicando, la aplicando las leyes distributivas, 0, intersección con este conjunto es el vacío, y a eso le añado 1, 2, intersección con este conjunto, ¿verdad? Uh -huh. Al 1, 2, intersección con este conjunto, ¿qué conjunto me queda? Si nos fijamos, al 1 le resto un poquito, ¿verdad? Entonces esto es un poquito menor que 1, por lo tanto, siempre va a aparecer entre 1 y algo más chico que 1, el más restrictivo es el 1, ¿verdad? Sí. Y por la derecha, el 2 al 1 le sumo un delta que es menor estricto que 1, ¿verdad? O sea, sí. que no le voy a llegar a sumar 2, pues me queda el conjunto 1 más delta. Lo importante es que este conjunto, como es siempre, también distinto del vacío, ¿verdad? Ya no hay más opciones del delta. Da igual el delta que tú cojas, la intersección con cualquier entorno. de 1 es siempre distinta del vacío, ¿verdad? y como es siempre distinta del vacío que puedo afirmar yo que ese punto está en la clausura sí. el mismo razonamiento haríamos exactamente igual con el conjunto 2, ¿verdad? Eh, perdón, con el punto 2 no, no, no. solo que hará razón por el entorno por la derecha ¿Quién sería, por ejemplo, para el 2? Aquí. Para 2 perteneciente al conjunto 0, unión, el abierto 1, 2. Todo eso clausura. Cuando yo estudio esa intersección, ¿verdad? Que sería el conjunto 0, unión 1, 2. Todo eso, intersección con un conjunto de la forma 2 menos delta, 2 más delta, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué conjunto nos va a quedar? Obviamente, si el delta es mayor o igual que 2, ¿qué pasa? Claro, que obviamente está en la misma situación de antes, ¿verdad? A 2 le resto algo más grande, esto es negativo. A 2 le sumo algo más, a, más grande todavía. Esto es más grande que 2. Cojo todo este conjunto, ¿verdad? La intersección uh -huh. me da el propio conjunto A, que es el 0, unión, el abierto 1, 2. Y lo importante es que este conjunto es distinto del vacío. ¿Qué pasa si ahora cojo un delta menor? Es decir, ¿qué pasa si cojo un 0 menor que delta? Menor que 2. Claro, ahora 2 menos delta es algo positivo, entonces el 0 ya no va a tener intersección con este conjunto, ¿verdad? Fuera. Uh -huh. Pero entre 1 y algo que es como un poquito menor que 2, el más restrictivo de los dos, ¿quién es? El 1. ¿El? El 1. Nyeh. Bueno, pues el otro, pero ¿por qué? Me refiero. <laughs> si, ¿Más restrictivo si, aunque... si restas 1,5, por sí. ejemplo, ¿no? Entre 1 y 0,5, ¿cuál ¿vale es más restrictivo? Sí, vale, en ese sentido, el más grande. Okay. Entonces, claro, eh, podríamos haberlo hecho también distinguiendo entre 0 y 1 y 1 y 2, ¿no? Pero aquí puedo poner yo realmente, ¿quién? El más grande de. 1 y el 2 menos delta, ¿verdad? Uh -huh. Lo que está claro es que por la derecha siempre va a ser el más chico de los dos, ¿quién? El 2. Porque a 2 le sumo algo que es positivo, ¿verdad? Sí. Y lo importante es que esto también es distinto del vacío. O sea que efectivamente tengo siempre, para cualquier entorno del punto 2, intersección no vacía con mi conjunto. Luego ese punto pertenece a mi clausura faltaría ver que efectivamente cualquier punto que no sea el 1, 2 no está en la clausura, ¿verdad? Y haremos el mismo razonamiento que hemos hecho aquí diciendo, vale, pues coge un punto, entonces coge la distancia que hay de ese punto a tu conjunto y coge un radio delta menor que esa distancia. Y te queda algo que no está dentro, ¿verdad? Sí. Y ahora. ¿Cómo razamos para Q y N? A ver. Mm. Ahora podemos obtener de forma inmediata. Inmediata. Ya no sé ni ¿Qué? Me falta estudiar el 3, ¿verdad? Que sería la clausura de Q El 4 Que sería la clausura De los naturales Y el 5 Que sería la clausura Del 0 más infinito Que dice, bueno, hemos estudiado el comportamiento Del 1, 2 abierto Ajá uh -huh. Y que hemos visto que el paréntesis lo convierto en un corchete, ¿verdad? Es decir, que añado ese conjunto, ¿verdad? Uh -huh. Ese punto. O sea que yo sé seguro que el cero lo voy a añadir, ¿cierto? El resto del conjunto forma parte de la clausura, es decir, que también tengo el más infinito. Y obviamente no hay ningún punto menos estricto que cero, porque basta coger un intervalo que tenga un delta menor que esa distancia, ¿verdad? Para los naturales, ¿qué ocurre? Los naturales son puntos aislados que están todos a la misma distancia, ¿verdad? Obviamente, seguro que voy a tener el conjunto de los naturales, ¿verdad? Porque todo n es un subconjunto de su clausura. ¿Hay algún punto intermedio? Entre el 1 y el 2, hacemos el mismo razonamiento que hemos hecho para los puntos de la forma 1 partido por n, 1 partido n más 1, ¿verdad? Entre cualquiera dos puntos, me da igual que esto lo llames 1 partido n0 más 1 y 1 partido n0, entre que puntos dos... aislados no hay ningún punto de la clausura, ¿verdad? Uh -huh. Que sean fracciones o que sean estos elementos no afecta, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, la clausura de todo n es el propio n. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo se llaman los conjuntos cuya clausura coincide con el mismo? conjuntos no, no de... cerrados Exactamente. Entonces N es cerrado en R con la topología usual. Con esa topología, cambia la topología, a lo mejor cambian las cosas, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué pasa ahora? Q ¿Es que Q también son fracciones, verdad? Entonces, sí. hemos dicho que entre un 1 partido por n y un 1 partido n más 1, ¿qué pasaba aquí con este razonamiento? Eh, aquí. Sí, que que podía encontrar un puntos. intervalo, ¿verdad? Uh -huh. De modo que no estaba. ¿Qué está fallando este razonamiento si lo hago para q? Que yo, entre dos números q cualquiera, puedo encontrar otro q más chico, sí, ¿verdad? Sí. O sea que aquí me puedo encontrar otro punto azul. Mm. Uh -huh. Entonces cambia, porque ahora. Da igual qué números tenga, siempre puedo encontrar uno en medio, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, es imposible construirme un intervalo de este modo que sea disjunto con Q, ¿cierto? Eso significa que sea cual sea el punto que yo coja, siempre voy a tener dentro el qué? Elementos racionales, y eso me está sí. indicando que la clausura de Q ¿quién es? Todo R, ¿verdad? Uh -huh. okay. Claro, sí. de hecho, ¿cómo hemos llamado los conjuntos cuya clausura coincide con el conjunto total del espacio topológico? Denso. Densos. Entonces Q es denso en R con la topología usual. A lo mejor si cambia la topología, ya no es denso. ¿De acuerdo? Pero con la topología usual sí que es denso el conjunto. ¿Vale? ¿Se entiende el proceso? Sí. O sea que hay que tener cuidado también porque le podemos poner apellido a todos estos conjuntos. Que no me lo piden, simplemente me piden hallar la clausura. Realmente aquí no lo hemos hecho matemáticamente del modo súper formal y completo, porque como ya lo hemos hecho para los dos primeros, y tenemos cinco ejercicios eh, simplemente para que vayamos practicando. Si esto fuese un examen, habría que razonarlo todo de nuevo, repitiendo los argumentos que hemos hecho en uno y en dos también para por ejemplo decir que en la clausura del cero más infinito que está el punto 0, pero no está ninguno de los de negativos pues lo vuelvo a razonar igual que he hecho en el ejercicio 2. vale y así lo tenemos completo